Thank you.
Pero hoy día escuchemos, escuchemos a Dios. Dejémonos llevar, dejémonos amar por Dios, que para eso viene la Virgen María. Vamos a vivir hijos de la Virgen. ¿Y cómo vive la Virgen María? El Señor resucitó, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todo, Señor. Para que cuantos experimentan en su persona el dolor y la angustia, se sientan libres y confiados por la intercesión de María. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que los gobernantes de todos los países busquen sinceramente la paz y el auténtico progreso humano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh, Señor. Tú, Señor, que te has dignado a ensalzar a la Virgen María, glorificándola en cuerpo y alma, escucha nuestras oraciones y concédenos en tu bondad cuanto te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Allá está. Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios, ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es el ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando, llenos de alegría, diciendo a una sola voz. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Dios, como Dios, la Virgen, la Virgen. Porque no nos, ahí si los acompañe siempre.
mis hijos pecadores, hemos venido a saludarte. ¿Por cuántos matrimonios están a punto de separarse? Ya se ha acabado el amor, ya se ha acabado la paciencia. Que nuestra Madre la Virgen María interceda por ellos. Así como en las bodas de Caná, así como en este matrimonio se había acabado el vino, la Virgen María va a interceder ante su Hijo Jesús. Ante la necesidad, la Virgen va y acude. Y dice, va a su Hijo, Hijo, se ha acabado el vino. Y gracias a la Virgen María, Jesús hace este primer milagro. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que ella, bajo su intercesión, los bendiga a cada uno. Thank you.
démosle gracias por esos seres queridos que ya no están entre nosotros. Que Dios los perdone, perdone sus pecados si lo han cometido, si han hecho un mal. Que Dios tenga misericordia, se apiade de ellos y que tenga en cuenta las obras de bien que han hecho para con nosotros y para cuántas personas también. Que Dios tome en cuenta todo ese bien que ha hecho también por nosotros, por sus seres queridos. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Agradecemos a la familia Flores Condori que ha armado este altar para nuestra madre.
cantarte, para bailar. Echando tu bendición, mi padre, con mucho amor y alegría venimos a saludarte. Con la familia te casa, con la familia acaba. Derrama tu bendición. ¡Hola!
siguiendo con este acto de entrega de presentes para nuestros alterados, Turcotusui 2023, don Pablo Tejada Condori, doña Florencia Cabana de Tejada. Vamos a dar el pase correspondiente al señor alcalde de nuestra municipalidad provincial de Saldoma. Y por supuesto agradecer y reconocer ese esfuerzo de los señores votantes, tanto del señor Pablo Tejada Condori y esposa, y también de los demás devotos del Turco que ya pasaron a su momento. Hermanos y hermanas, nos sentimos gratos a ustedes por difundir nuestra cultura viva en la capital de nuestra provincia de Cayoma, y ya ha sido pues extendido en todos los distritos de nuestra provincia. El Turco Tuso y hoy ya una danza reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. A nombre de su autoridad provincial y su ilustre amasi, Alfonso Mori Quispe, con todo cariño y todo corazón con ustedes, mis hermanos. Tío don Pablo y tía igualmente. Muchas felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. Señor alcalde, profesor Alfonso Mamani Quispe, señor gerente de Autocorta, señor Wilber Mamani Lica, señores funcionarios de la municipalidad, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. En realidad, yo me siento muy alegre por haber estoy cumpliendo como devoto de Padre de Turco Tusui a mi madre linda Virgen Asunta, que es patrona de nuestro pueblo Chibay. Espero, señores autoridades, seguimos cultivando, no dejarlo atrás, porque es una danza muy atractiva. Atrae al turismo nacional, atrae al turismo internacional. De antemano yo agradezco a mis familiares que han venido de Chile, de Tacna, de Juliaca, de Arequipa, de Lima. Me están apoyando a todos mis familiares, amigos, amistades. De antemano, muchísimas gracias, señor alcalde, muchísimas gracias, señor gerente, y a ustedes, hermanos lindos del pueblo de Chibay. A continuación, acompáñenme al local para servir nuestro rico almuerzo. Muchísimas gracias. De esta manera, señoras y señores, que continúe la fiesta.